vamos ahora mismo a comunicarnos con el vocero de Fuerza Popular, el señor Dieter Columbus, por la fecha que hoy es límite, además de las reformas electorales. Le damos la bienvenida. Buenos días. Señor Columbus. Fátima, Cristian, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Gracias por la comunicación. Bueno, ya no tenemos que guardar expectativas respecto a alguna reforma que se vaya a hacer el día de hoy, entiendo. En realidad, yo tendríamos que aclarar lo siguiente, por favor. Fátima, Cristian. El día de hoy es la fecha límite, no para la aprobación de una norma, es la fecha límite para que se publique o entre en vigencia las normas de reforma electoral. Eso querría decir que la norma que quisieran haber aprobado, la que sea, se tuvo que haber hecho en el último pleno, que pase a la autógrafa, a Palacio de Gobierno, y se promulgue. No, yo creo que ahí hay una mala interpretación de algunos que dicen que hoy es el último día para que el Congreso apruebe la norma. Okay. Hoy no es el último día para que el Congreso apruebe la norma. Hoy es el último día para que las normas se publiquen, porque si no, no entran en vigencia para la elección de abril del próximo año. Y una de las normas que se han estado pidiendo, si la memoria no me falla, como las pendientes para la elección del próximo año, es la del voto preferencial, ¿no? Y esa ya, bueno, tiene una norma ya que está vigente, que dice que el voto preferencial se elimina, ¿no?, para la elección del 2026. Y para la elección del 2021 era un tema hartamente debatible el eliminarlo o no, porque la eliminación del voto preferencial implicaba otras medidas complementarias, ¿no? Como por ejemplo que se hubiesen mantenido las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que no se van a dar por la coyuntura. Entonces, había muchas cosas que se tenían que debatir, y lamentablemente, pues, Fátima, Cristian, como algunos de los temas que se han aprobado con prisas, vamos a llamarlo así, en esta reforma, mis colegas, pues, después de que aprueban algo, se dan cuenta que lo han aprobado incompleto y después quieren aprobar parches, ¿no? Y eso pasó con el tema de la alternancia y paridad. Nosotros lo advertimos de la Comisión de Constitución de que aprobar las cosas como lo estaban haciendo no iba a servir de nada, y no hicieron caso. Igual lo aprobaron así, igual se felicitaron y entre ellos mismos. ¿Cómo debió aprobarse? ¿Con el voto preferencial adicionalmente? ¿A eso se refiere? Así es. ¿Y por qué se tomó una decisión más sólida en ese sentido? Porque entiendo que uno de los votos para no ponerse el voto preferencial en agenda en la última oportunidad que era posible fue negado por Fuerza Popular. Y eso no es del todo cierto. A ver, por sí, favor. Lo cierto es de que no había ningún proyecto de ley con dictamen. O sea, no había dictamen. ¿Cómo vamos a aprobar leyes sin dictamen? O sea, es lo que venimos reclamando todo. Es más, lo curioso es de que los que hoy pedían que se metan normas sin dictamen son los que siempre reclaman, que yo también lo he hecho y lo sigo haciendo, pueden entrar al pleno normas sin dictamen. Porque si no, Fátima, pasan pues despropósitos como esta reforma constitucional que se aprobó tiempo atrás, ¿no?, sobre la eliminación de la inmunidad, que se hizo cualquier sancochado, disculpe el término, se eliminó la inmunidad para todo el mundo, antitécnicamente, y después han tenido que retroceder. Han tenido que retroceder y tener que decir, sí, bueno, estaba mal, se planteó de forma apresurada, los que plantearon el texto, ¿no?, se quitaron la sangre de la cara y dijeron, me han hecho votar sin saber lo que yo votaba, por Dios. Correcto, entonces, correcto, justamente, señor. Justamente para evitar eso, Fátima, entiendo, hay que ser más responsable. Y lo responsable, evidentemente, es hacer todo con orden y análisis, que es lo que se pide. Pero, a ver, hablamos de 6 meses donde se pudo discutir el tema del voto preferencial, porque además era parte, ¿verdad?, de las promesas de campaña. No tengo la precisión si usted también hizo una promesa al respecto, pero en todo caso, ¿a qué se debió el tema de que no se haya incluido esta reforma? ¿Falta de voluntad, diría usted, o qué más faltó? Yo creo que quizás todavía se cometen ciertos errores, ¿no? Que no se entiende
y reitero, no se entiende que las reformas constitucionales y las reformas infraconstitucionales en el ámbito político y electoral son normas o reformas que son concatenadas. Yo no puedo aprobar un tema aislado de del resto del sistema electoral nacional. Uh-huh. Y es por eso que nosotros pedíamos coherencia. Coherencia que les importó nada en la Comisión de Constitución y aprobaron el texto tal cual lo conocemos hoy, sin incluir el voto preferencial. Y nosotros literalmente lo advertimos. Claro, después de que promulgaron la otra norma, recién después de que además los medios de comunicación hicieron notar lo que nosotros como Fuerza Popular ya habíamos señalado desde la Comisión de Constitución, dijeron, ah bueno, entonces ahora sí no le hacemos caso a los fujimoristas, ahora le hacemos caso a la prensa. O sea, mira tú lo irresponsable que se puede ser. Entonces, acá no se trata de que se vota porque si lo dice o no lo dice Fuerza Popular, lo decimos los fujimoristas, o lo puede decir incluso algún comunista que esté en el Congreso. El tema tiene que ver también con un tema de sentido común, ¿no? Que lamentablemente es el menos común de los sentidos. Entonces, si tú estás viendo que una cosa anula la otra, obviamente tienes que, ver un punto de convergencia para que sea funcional la reforma. Uh-huh. Cosa que no ha ocurrido. Y así como eso en otros temas adicionales, sí, que ya estamos viendo, ¿no? No sé, pues el tema del ONP, sí, o sea, va de eso vamos a hablar en un instante, pero entonces, al final de cuentas, diera la impresión de que hubo un tema de falta de voluntad, porque podía preverse que aprobar esto de la paridad y la alternancia sin lo otro, más o menos, por decirlo de forma coloquial, torpedeaba la propuesta, ¿correcto? O la necesidad de que una plancha se fuera elegida sólidamente. Ahora, Fuerza Popular, más allá de lo que no se hizo, ¿está de acuerdo con la eliminación del voto preferencial? ¿Sí o no, congresista? En el contexto como se está planteando, en lo personal, porque eso no lo hemos debatido todavía en el interior de la bancada, ¿no? En lo personal, tal cual se está planteando, no. Porque acá no se trata solamente de decir que se elimine el voto preferencial, ¿no? Porque además para la elección del próximo año ya no aplica, ¿no? No aplica porque ya se les pasó la misa de once para el tema de la reforma. Y lo otro es, el debate a futuro también sería estéril porque para la elección del 2026 ya está eliminado el voto preferencial porque hay una ley publicada, ¿no? Pero tal cual se está planteando ahora es, poco técnico. Porque ahora ya no puede hacerse, por eso le preguntaba, o sea, como... Sí, o sea, no se puede hacer, pero en el hipotético que se pudiera hacer, el tema no se ha planteado correctamente. Tú no puedes decir solamente que se elimine el voto preferencial, uh-huh, ya, y ¿con qué lo sustituyes? O sea, el tema sería, por ejemplo, no voto preferencial, interesante, y en su lugar, no sé, distritos uninominales, ¿no? Entonces, eso sería una propuesta interesante que sustituiría, pues, en la práctica el voto preferencial, porque sería un solo candidato por cada partido en una jurisdicción uninominal, con lo cual estarías cambiando un tema por otro. Acá no se está cambiando nada, o sea, se está eliminando algo y no se está dando una alternativa. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con el mecanismo que hoy se estaba planteando y que, bueno, como ya tú bien lo has señalado, ya no va a proceder? Es, eliminamos el voto preferencial, uh-huh, con lo cual le quitamos la posibilidad al ciudadano de que él sea el que elija quién va a ser su representante de un determinado partido, y lo que va a permitir, o permitiría, si es que se hubiese aprobado, es de que los primeros de la lista de cada agrupación, por cada jurisdicción, son los que aseguraban su ingreso, el resto no. Te pongo en el caso de Lima. Correcto, hasta correcto. Antes de la reforma, en la última eran 36 uh-huh candidatos. Con este planteamiento, okay, entrarían los 4 o 5 primeros números, sí, sí, y los 31 restantes estarían, pues, de yapa, bueno, para no utilizar el término relleno. Muy bien, muy bien. Congresista, le pido un segundo porque también tenemos en la comunicación al señor Franco Salinas, congresista de Acción Popular, y le doy la bienvenida y le pregunto si está de acuerdo, digamos, con las impresiones que ha expresado el señor Columbus respecto a que al final de cuentas no se haya ingresado el voto preferencial. Entiendo que quizá hayan coincidencias. Señor Salinas, buenos días. Fátima, muy buenos días y buenos días a mi colega Dieter Columbus. Yo quiero, agradecer la oportunidad que me brindan y comparto las preocupaciones de mi colega Columbus, porque efectivamente
No se ha podido, ya no ha habido tiempo para ver el tema de la eliminación del voto presidencial, a pesar que hay una norma que para el 2026 ya la elimina, pero creo que no estamos preparados, no estamos en una coyuntura en la que finalmente se permita al ciudadano analizar, ¿no?, al margen del debate del Congreso, sino analizar, que el ciudadano analice y averigüe y haga un acto de contrición finalmente para que sepa de qué se trata la reforma política. Ahora, yo parto de una premisa. No hay una verdad absoluta. Es decir, nadie tiene la razón o nadie está diciendo, digamos, medias verdades o falsedades. No se puede imponer una idea de cierto sector o cierto grupo político o cierta bancada, ¿no?, que sea lo correcto. Es decir, el voto preferencial, mal o bien, ha tenido resultados y le permite al ciudadano elegir directamente, digamos, por quién va a votar, sea por el número uno, por el número 15 o por el 36 o en Piura por el 1 o por el 7. Correcto. En la región, por ejemplo, ¿no? Pero también hacía que haya una competencia bárbara dentro de los partidos políticos y que, a final de cuentas, incluso por el tema de propuestas, discutan o hayan falta de coincidencias entre los mismos miembros del partido. Antes de dar pase a mi compañero Cristian, que está en la comunicación, señor Salinas, no solamente hacía alusión el congresista Columbus a la falta de tiempo, sino a que no era coherente con otras reformas que eran necesarias para que se instaure la eliminación del voto preferencial. Mire, al margen de lo que yo estaba indicando, creo que el Congreso ha aprobado importantes reformas, una de ellas constitucionales, como los impedimentos para postular, que Acción Popular ha votado unánimemente en las dos votaciones. Hemos aprobado importantes reformas, como el tema de la alternancia y la paridad, ¿no?, que tiene, digamos, fuertes fundamentos en contra, como romper con la meritocracia, ¿no?, o finalmente considerar a algunas personas, sean mujeres u hombres, en las listas finales cuando no fue la voluntad de las bases. Entonces, si vamos a buscar un fortalecimiento de las organizaciones políticas, hay que hacerlo de manera coherente y no con un doble discurso. No lo digo por nadie en particular. Sin embargo, no podemos imponer ciertas reformas cuando no se han debatido o no se han analizado. En la coyuntura y en la crisis, creo que buscar eliminar, que no llegamos, pero si hubiese sido el caso, el voto preferencial para 2021, creo que nos hubiese terminado haciendo más daño, ¿no? Correcto. Bueno, a ver, vamos a escuchar la pregunta que tiene Cristian también, que está en la línea. No, bueno, yo quería en verdad tocar el tema de nuevo con Dieter Columbus respecto de su artículo ayer de la ONP, pero nos queda claro entonces que ya no hay más reformas de cara a lo que van a ser las elecciones de 2021. Se cerró con lo que ya tenemos. La pregunta es para ambos. Sí, Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, ya no van a haber más reformas aplicables para la elección del próximo año. De acá hasta que acabe el Congreso van a haber más reformas, pero aplicables para el proceso electoral, ya no. Solamente quería incidir en algo que Franco bien ha señalado hace un momento. Se ha aprobado el tema de la alternancia y la paridad, ¿no?, que ha sido bastante celebrado por muchos grupos. ¿Y qué implica alternancia y paridad? Si hablamos de alternancia, una mujer, un hombre, una mujer, como quieras verlo, en las listas congresales, ¿no? Alternancia de sexos. Y la paridad, la misma cantidad de hombres y de mujeres. Ahora, lo vamos a poner de esa manera. Son en Lima 36 candidatos, la mitad hombres, la mitad mujeres, alternados. Uso el voto preferencial y yo elijo a todos hombres. Se fue al tacho tu reforma de alternancia y paridad. Eso era por lo que nosotros habíamos señalado, que lo que se estaba aprobando en la reforma que se planteó en su momento, que se ha aprobado y que se ha promulgado además, era solamente humo, porque finalmente en esta elección no va a haber alternancia y paridad real por una cuestión muy sencilla, porque el voto preferencial generaba esa distorsión, que no quisieron debatirlo. Más allá de que si estamos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el voto preferencial, no se pueden aprobar reformas que digan una cosa en el discurso, pero en la práctica es otra, ¿no? Esa forma de legislar a mí no me gusta, y yo recuerdo que Franco también, si no me equivoco, resaltó eso en la Comisión de Constitución. Entonces, reformas se tienen que hacer, pero tienen que ser serias, pues. Tienen que ser sopesadas, ¿no?, con una visión de largo plazo, o en todo caso, del impacto real de la medida que se está adoptando. Gracias, Cristian. Pero, espera, congresista, hagamos memoria entonces. ¿Cuál fue, no voy a preguntar por su bancada, pero su postura respecto a la alternancia
y paridad, y cuál es su postura respecto al voto preferencial, que queda claro, ya no se va a aprobar. En el tema del torneo y paridad, la verdad que como partido no nos opusimos, ¿no? En la comisión, pero lo que sí resaltamos era de que si se iba a eliminar el voto preferencial, se tenía que establecer un mecanismo alternativo al voto preferencial, ¿no? Como por ejemplo lo que mencionó hace un rato, los distritos uninominales. Porque sí. Si ya no va a haber primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO, eliminar el voto preferencial sin pasos o sin una propuesta como los distritos uninominales era utilizando, ¿cómo se llama? La frase de un colega mío en uno de los plenos, iba a ser pues un pato rengo, ¿no? Entonces, no queremos reformas que sean pues patos rengos, queremos reformas que sí funcionen. Y lamentablemente, este tema, que es bastante complejo, no todos lo manejan, porque es un tema que te demanda leer bastante la propuesta y hacer un ensayo de cuál va a ser el impacto futuro de lo que estás aprobando. Ahora, si tú tienes prisa mediática o algo similar para aprobar algo, bueno, y ese es otro tema. Y ahí no voy a entrar yo tampoco. Pero creo, pero digamos, tampoco relegarlo a una prisa mediática, sino entonces de alguna manera también muchos candidatos llegaron al Congreso bajo una, vamos a llamarla, ya que utilizamos prisa mediática, promesa electorera. Es decir, ¿por qué prometieron cosas que finalmente, una vez sentados en su curul, iban a decir, no, necesitamos más tiempo, esto se tiene que pensar bien? También hubo mucho de eso, congresista Columbus. Le quiero dar la palabra al congresista Salinas para un poquito también complementar. Usted dice, congresista Salinas, que se han aprobado muchas cosas importantes, pero ¿por qué no las otras también? ¿Por qué no haber ido un poco más allá? Bueno, mire, Cristian, buenos días. Buenos días. Yo considero que no hemos ido más allá, probablemente por un tema de tiempo, la crisis sanitaria, la crisis política. Oiga, la Comisión de Constitución, de la que es miembro también el congresista Columbus, sesiona dos o tres veces a la semana por horas de horas, solicitando opiniones consultivas, debatiendo y consensuando propuestas. Entonces, hay momentos en los que uno no se pone de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, y yo critico quienes defendieron esta propuesta y finalmente hablan de partidos cascarón. Se estaba estableciendo en la Comisión de Constitución que ciertos candidatos presidenciales, ¿no?, tengan cierta antigüedad en los partidos y se cierra cierta fecha. Sin embargo, empezó una ola de críticas a través de los medios, de las redes, que se estaba cerrando la posibilidad a ciertos candidatos que no tenían partido y no estaban inscritos para que puedan hacerlo y finalmente inscribirse como candidatos presidenciales. Estamos viendo, por ejemplo, que hay candidatos que están ingresando a un partido dentro de la fecha, sí, le van a cambiar de nombre, le van a cambiar de logo, se hacen presidentes de la comisión política. Entonces, eso no es fortalecer una organización política desde mi punto de vista como militante de un partido como Acción Popular, en la que milito casi la mitad de mi vida. Sin embargo, se tuvo que modificar y se aprobó para que finalmente no se diga que el Congreso busca o entorpece, o busca entorpecer en todo caso, que ciertos candidatos que están en la palestra de las encuestas finalmente lleguen a postular. Entonces hay un doble discurso, creo que no sé, es consecuente, no digo quién, pero hablo en general, que a mí me deja preocupado. Sin embargo, insisto que la Comisión de Constitución y el Congreso ha aprobado importantes reformas y ahora se viene el tema de la discusión de la bicameralidad, ¿no? Correcto, correcto. Quiero, Fátima, si me permites, había leído el artículo y aprovechando que hay dos congresistas, ¿no? El tema de la ONP, usted, congresista Columbus, ¿no le parece que debía el Congreso ir por la insistencia? Porque le parece que hay una gran cantidad de supuestos favorecidos que tienen mucho menos de lo que el Ejecutivo les ha planteado recibir. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular y también la posición de Acción Popular, si es que no sabe el congresista Salinas? Claro, la posición de Dieter Columbus sería, mejor nos lo va a explicar el propio Dieter Columbus, pero no insistencia la ley de la OEA, no insistir con la insistencia, valga la redundancia, sino finalmente ir por una salida conversada con el Ejecutivo, porque hay muchos que se beneficiarían con la propuesta del Ejecutivo, más no con la del Congreso. Congresista Columbus. Gracias, Cristian. Mira, en primer lugar, yo lo que tengo que precisar es de que el tema del bono 760 para los aportantes en la ONP, si bien es cierto, está en la propuesta que ha mandado el Ejecutivo, nosotros como Fuerza Popular ya habíamos estructurado una propuesta con semanas de anticipación presentada formalmente.
En todo caso, nos alegra que el Ejecutivo haya, pues, digámoslo así, tomado la iniciativa que nosotros habíamos planteado. Ahora, yendo al otro tema, Cristian, nosotros somos conscientes de que la ley tal cual se aprobó, y yo lo dije en su momento en el Pleno, se está aprobando sin un solo renglón, ni siquiera párrafo, ni un solo renglón de sustento técnico. El día que se debatió esa norma, se nos entregó 3 hojas, no más, 3 hojas, que era el texto de la norma. No nos decía de dónde salía el dinero, cómo se iba a hacer, cuál es el impacto, cuál es la población a la que se beneficia. Porque si se hubiese mencionado, por ejemplo, el tema de la población que se beneficia, la gente sabría, por ejemplo, Cristian, que son casi un millón de aportantes a la ONP, cuyo aporte previsional acumulado está por debajo de los 150 soles, Cristian. Y si tú le dices a alguien que tiene 100 soles de acumulado en la ONP, prefieres que te demos 100 soles o que te demos el bono de 760, ¿qué crees que te va a decir el ciudadano que está necesitado de dinero? Obviamente te va a decir los 760. Ahora, como yo lo pienso... Pero entonces usted está siendo muy crítico de quienes no solamente impulsaron, sino aprobaron el tema de la ONP porque ni siquiera han hecho ese cálculo. Es decir, es puro populismo. Cristian, yo te digo, Franco no me va a dejar mentir. Nos pasaron 3 hojas, no hay más. Y está colgado en el sistema del Congreso, ¿ah? Entonces, él puede incluso ingresar 3 páginas, que era el texto sustitutorio. Ni un solo renglón explicando dónde salía el dinero, cuánto era. Los números han fluido, Cristian, de forma aleatoria. 15 mil millones, 16 mil millones, 9 mil millones, 8 mil millones. O sea, esto era como que alguien grite bingo, ¿no? Bingo, bingo. Esta es la cifra que finalmente ganaba. Entonces, así no se puede, pues, manejar finanzas públicas, Cristian. Eso no es, no es serio. Y además de eso, Clarísimo. Para terminar, es el tema de el impacto que iba a tener la caja previsional respecto de los que ya son jubilados, ¿no? Claro. Yo sí debo rescatar una cosa positiva de este tema de la ONP, que me ha hecho entender que la izquierda peruana está replanteando, ¿no?, su visión política, porque he visto cómo la izquierda peruana se ha desvivido por defender la propiedad privada, que es algo que ellos, en los que teóricamente no creen, porque cuando tú los escuchas, los aportes, es su propiedad. Algo bueno hay que sacar. Ok, interesante, valga la aclaración, pero quiero conocer la posición del congresista de Acción Popular, porque dependiendo de eso va a tener también, si es que va a tener eco lo que usted planteaba en su columna ayer, congresista. Bueno, Cristian, mire, en realidad, y lo que está proponiendo el congresista Columbus, tiene sustento. Efectivamente, la propuesta ha sido aprobada. La posición de Acción Popular en realidad es terminar de revisar las observaciones que ha planteado el Ejecutivo. Entiendo que el presidente de la Comisión de Economía está presentando un resumen, una guía de memoria de lo que ha planteado el Ejecutivo ante la Comisión, ante la bancada de Acción Popular, y eventualmente analizarlas. Y toda norma, toda posición es perfectible, Cristian. Sin embargo, los datos o la información quizás hubiesen sido mayores y suficientes para poder tomar una decisión. Sin embargo, creo que además, insisto, hay una posición política también que tomar respecto a este tema, y es que los aportantes a la ONP que no han llegado a los 20 años de aporte, valga la redundancia, tienen pues un derecho, digamos, pendiente, ¿no?, que hay que resarcir. Ahora, esto tiene que entrar en un análisis profundo también, porque hay que escuchar a las voces del Ejecutivo, porque han presentado sus observaciones, en el sentido de que pudiesen haber topes y que además existe una forma organizada, estructurada, de devolver a quienes les corresponde su derecho, ¿no? Correcto. La votación, ¿no? Ante la insistencia, el señor Meléndez nos decía el viernes que si fuera la votación al día siguiente, iban a aprobarla, ¿no? Más allá de lo que dijo también el señor Valdés y también la señora Omonte. Pero ustedes, Acción Popular y la bancada de Fuerza Popular, ¿cómo votarían ante la insistencia de esta ley observada, este proyecto observado? Nosotros vamos a ir en la línea clarísima que ha trazado la presidenta de nuestro partido, Keiko Fujimori, de no apoyar medidas populistas. Si lo podríamos resumir, la posición de Fuerza Popular va a ser contra el populismo. Muy bien. El señor Salinas.
Bueno, miren, en el caso de Acción Popular, yo no, para empezar, no tenemos presidente que digamos, marque alguna una línea de partidaria de bancada, pero no puedo yo adelantar una opinión respecto de la bancada de Acción Popular. Como le digo, vamos a recibir los aportes del presidente de la Comisión de Economía, el congresista Novoa, que es de Acción Popular, y explicar cuáles son las observaciones que ha planteado el Ejecutivo, y se tomará una decisión de manera bien fundamentada. No pudiese yo, lamentablemente, ser irresponsable de adelantar la posición de la bancada. Bueno, gracias a ambos, igual por la respuesta. Gracias. Por lo menos ya sabemos un sí de una bancada que es Alianza para el Progreso, un no de Fuerza Popular, y todavía queda por conocer lo de Acción Popular.